Muy buenas, seguimos jugando al Elden Ring en pura fuerza. En la parte anterior estábamos avanzando por Limgrave, conseguimos una super hacha que escala no demasiado en fuerza, pero que tiene un requerimiento de fuerza importante y tumba bastante. Es de estas que aturden un poquito, me pregunto por qué será. Y esperando por los bosques oímos un aullido. No se puede hacer para hacer ciertos diálogos. Está farmeando algunos enemigos. Es como si esa bandana tan chula. Sí, tenemos que venir aquí. También estuve farmeando a los monitos de aquí abajo del gran palo y no me han soltado el gran palo. No lo consigo de ninguna manera, con lo cual parece que sueltan el palo normal y corriente. Y en la parte anterior me olvidé de hacer esto. Bien, completada esta zona de la cueva, vamos a hacer nuestras primeras catacumbas. Hemos hecho cuevas, pero no hemos hecho catacumbas. Así que vamos a poner una señal ahí y vamos a volver a este punto e ir a por ello. Debería ser el número 3. Sí, aquí está. La ventaja de ir haciendo solo Limgrave primero es que vamos haciendo todas las cosas más o menos en un orden lógico. Vamos descubriendo los objetos necesarios en el momento en el que nos pueden ser útiles en vez de cuando ya los hemos pasado a la fuerza. Está yendo también de compras con los diferentes nómadas. No he encontrado ninguno de los que habíamos visitado. Ya me había dado cuenta que ninguno vendía la lamparita. Tengo que estar bastante pendiente de eso porque es algo útil. Muy útil. Más útil para las cuevas que las catacumbas. Voy a hacer una visita a los esos. De la zona del tutorial. Habíamos conseguido una chula de ellos, es un arma que imagino que tienen hemorragia, sí o sí, nosotros también en ellos provocan hemorragia, y es un arma de destreza, así que, nada útil. Esta es una tumba bastante chula de hacer al principio del juego, te da los lirios esos de nivel 1, no sé si se llaman lirios, pero las flores esas.
que permiten subir de nivel los espíritus. Algo a lo que dentro de un poquito tendremos acceso. No me dejan ni un minuto. Vamos a quitar los kukri y poner las dagas. Las más baratas. Creo que aquí sí o sí no llega a darme. Yo tampoco llego a darle. ¿No tengo un arco? Tendría que haber comprado un arco. Ese debería haberle dado. ¡Wow! Quiero probar una cosa. A lo mejor tiene menos alcance. A lo mejor tengo que apuntar más arriba. Vamos, si lo he visto ahí. Esta vez sí que funcionó. Y mi terrible emboscada. ¡Oh, Dios! Lo dije. Tal vez no tendría que haberme puesto contra la esquina esa. Vamos a hacer una cosa. Antes de volver... ¿No me dejas irme? Bueno, vale. Subiré las escaleras. Contento. Vamos a comprar un arco. No creo que me dé para comprar muchos arcos con las pocas almas que dais. Creo que tú lo vendías. Bueno, yo voy a pausar. Distintas almas. Vale. No tengo que cumplir los requerimientos. La flecha no hará daño, pero no nos interesa el daño. Vamos a vender uno de estos. Y uno de estos. Y flechas... Este es un bolt. El bolt no me sirve nada. Necesito flechas. 6. Voy a tener que comprar más. Bien, con eso podemos volver aquí.
También estuve farmeando un poquito por la zona de las. La zona de minería. Para conseguir alguna titanita normal. Ya que podemos hacer dual wielding, es algo que ya que nos dejan hacer, pues tenemos que hacer. De momento. Por 70 almas no mato esa cosa. Mi tarifa es bastante superior. Si tengo que sufrir esa cosa, necesitaré una recompensa mayor. Era un backstab, pero bueno. Aturdimiento para ti. Las flores estas, para subir de nivel los espectros, no se pueden... no reaparecen. Se mantiene abajo. He ido a comprar el arco para nada. ¡Wow! Eso hace mucho daño. Vale, me toca. Erais unos cuatro, ¿dónde estáis? No, 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 no. ¿Se activa con saltar encima? No llega a ningún lado. ¡Wow! Hay otro. Vale. ¿Qué bien ha salido ahora? Hasta les he prendido fuego. Creo que uno saltó, nada más llegar yo aquí. Esa flor está cabreada. Un momento, no es una flor. Por las paredes. ¿Qué hay una vez en esa trampa? Mejor si no caemos dos. Y hay que cerrar la palanquita. Quieto. Me había olvidado el muerto.
¿Qué tiene que decir Melina de las catacumbas? Me, I for my purpose. Given for the reason that I yet live, there is something for which I must apologize. I've acted the finger maiden. Yet can offer no guidance. I am no maiden. Vale. ¿Quién tendremos por aquí en nuestras primeras catacumbas? ¿Alguien feliz? Esto es un cuchillo. Ah. Espero que esté solo. Buen alcance. Oh, estaba a punto de hacer el golpe final. Y nos da la invocación de un mago. Creía que era figurativo lo de volver a las raíces del árbol. Eso es un poco literal. Bien. Imagino que eso sea desde la parte de arriba. ¿Qué tenemos por aquí? Ese es el castillo de las tormentas, ¿no? Sí. Bien, bien, bien. Vamos a decir nuestro próximo objetivo. Tenemos un par de cositas por aquí que hacer. No me quito la marca. Vamos a dejar esta aquí, que es la número 4. Agradeceremos luego estas visitas a saquear tumbas. He dejado de puesto un punto. ¿Realmente quieres que me gire? No te gustará si me giro. Pero gustaste. Una de nivel 3. Eso mereció la pena. Aquí hay una cosa que normalmente siempre hago en la primera partida. Esta vez se me olvidó hacerlo. Y es bajar por aquí y convencer a uno de estos amables trolls que nos ayuden. Sé que los demás adelante sueltan esa espada versión mágica. Pero vosotros no recuerdo haberos farmeado. Puede que soltéis esa cosa. Au.
¿Lo cogí todo? Sí. Ah, ¿recordáis los enemigos que están donde el puesto de Godric? La segunda hoguera. Sí, me están gritando. Había unos con un martillo. Farmé y conseguí el martillo. Tiene crecimiento de destreza. Es un desperdicio. Imagino que aquí no haya una... Ah, pues sí, sí que hay una. Pensé que eso estaría bajo tierra. ¿Esa cosa me sigue buscando? No le gustó lo de trabajar gratis. No le gustó en absoluto. Quiere que le pague por sus servicios de rompedor de estatuas. En teoría, por aquí hay unas catacumbas. Que imagino que estén en lo más profundo. Sí que me suena alguna vez haber bajado por ahí, pero... ni la menor idea. Y aquí tenemos, antes de que me vea esto, creo que había otra mazmorra aquí, que también podemos hacer. Una cueva. Ya que estamos aquí arriba, vamos a probar la cueva primero. ¡No! Joder con el caballo. Cuando se pone inútil, se pone muy inútil. Bien, nadie me está buscando. ¿Estará abajo? ¿Estará arriba? Creo que está abajo. A ver si consigo... Aquí está nuestra cueva. Y con suerte tendrá una gracia. Perfecto. ¿Cuánto voy a echar de menos el farolín? Para estas cuevas es un ligero problema ir a oscuras. Ah, tengo que gastar almas. Ah, que viene una cueva iluminada. Ahí estaba el lobito tranquilamente observando la luz. Y le caigo encima con el hacha. Iban sus amigos a ver qué le ha pasado. Y les caigo con el hacha. Eso sigue bajando y sigue bajando bastante, además. Si bajo por ahí no puedo volver a subir. ¿Le caeré encima? A él no, pero a su amigo sí. Es el lobo alfa.
O era el lobo alfa. Alguien ha ocupado ese lugar ahora. Y no es Blake. Ha hecho de menos tener el anillo de regeneración. Para poco a poco ir recuperando vida sin tener que gastar frascos. Hace que puedas jugar tranquilamente. Es como un ligero premio por ir despacio. Eso que te llevas. ¿Algún lobito más? Mejor subir antes de bajar. Creo que había tres. Los lobos se han hecho una hoguera. Eso es nuevo. Puedo hacer uno o uno, dos. Mordisco o dos. Oh, no, es esta. Odio esta mazmorra. Uf, me acabas de salvar la vida. Había rodado con la cámara nada bien situada para una voltereta. Odio esta mazmorra porque tienes que andar haciendo equilibrismos para llegar a tu objetivo. Por suerte tienes una... un checkpoint. Y aquí si no saltas habiendo sprintado... ¡Wow! Me he caído encima. No haces el salto. Tú, ven a jugar. ¿A un sashimi? Muerde eso. Bien, si no recuerdo mal, el jefe está directamente por ahí. Y por ahí das un rodeo y tienes unos cuantos enemigos que están un poco por saco. Vamos a hacer esto primero. No veo nada. Gracias. Utilicemos nuestros poderes de cognizancia. Un tomo divino. Bueno, esos son... no merece la pena en absoluto. Todo lo que hay, hacer todo lo de ahí atrás. Bueno, puede que esto sea... un nivel un poco más alto que de lo
Vamos. Sí. No sé cómo no me ha dado. Un talismán. ¿Qué será? ¿Será? Una valeriana no es algo que pegue mucho con apoteosis. No está mal. Y decimos adiós para siempre a esta cueva. Mira, podemos sentarnos en la hoguera y hacer la otra cueva. Pues, probablemente pueda subir de nivel. Llámate un par de estos. No es necesario vengarme. Tentador. La mejor manera de matarlos es haciendo un ataque cargado en el pico. Instantáneamente los aturdes. Ahora nos toca jugar a las plataformas. Si al señor de allá atrás le parece bien y no nos interrumpe. A ver, tenemos... No, esos son piedras normales. Eso es una lápida. Oh, Dios. Voy a morir. Oh, bien. ¿Mosquito sigue viniendo hacia mí? A la mazmorra está hacia ese lado. Probablemente tengamos que avanzar hacia ahí. ¡Wow! No sé cómo no te has caído. Creo que puedo sobrevivir a la caída ya. Vamos a probar. ¿Y crucemos los dedos? Si no podía, ahora seguro que puedo. Ah, está mucho más cerca de lo que parecía. ¿Sois ratas? No. Las ratas sueltan runas. Me lo imaginaba, pero no estaba seguro. Con lo que si hay que farmear runas... ¿Venís a por mí? Vale. Lo mejor es matar ratas. Ahora al principio. Murkwater. Segundas catacumbas. No necesito sentarme. Por favor, que haya esqueletos y no... Imps. No estoy tan cerca de guasearos. Recogiendo lirios con apoteosis. ¿Qué tiempos estos? Esto no es una trampa. ¿Qué va? Yo también sé jugar a eso.
Les da igual. ¿Qué vais a hacer al respecto? Oh, qué bien apuntáis. Sí que estás ahí atrás, pero no me dejas esquivar. Como una mano en la espalda. ¿Por qué tengo una flecha en el culo? Se tiene la palanca al principio. Creo que esos son mis favoritos. Cuando empiezas y encuentras la palanca y luego tienes que encontrar la puerta. Les da un punto especial. Sé que no era una esta, pero... me ha dado un frasco. No sé muy bien el qué. ¿Puedes activar una trampa? No. Me confundí. Eso, venid ahora. Ahí estará la puerta. Vamos a ver si aprovechamos esto. ¿Kripke? Un bruto, esto es divertido. No te aturdes. Como grito. Por alguna razón no hizo el ataque. Ah, no tengo el grito activado. Espero que me insulte la armadura. ¡Cuidado que voy! A la barda. Es una arma de destreza. Bueno, salvo que sea una chabarda. Quería armadura. Bueno, tienen una. Los que sueltan la armadura son los que van de rojo. Que son los guays. Eso está por fuera. Y tenemos un escarabajo que suelta una umbra. Artisac y Smith and Stone. Ah, esa es la cueva de parches. Ahora vamos. Ese es el acceso normal a esa cueva. Mira qué bien. Bien, quiero hacer el fuerte este. Para eso tengo que hablar con. Creo que está por aquí. ¿Tú qué eres? Pronto, en serio, no sé ni qué es esta cosa. No más hijo de muerte, ni huesos. Bien, nos vamos a hacer el fuerte.
creo que tenemos que ir por aquí. Luego podemos hacer el marinero tibia. Y, oye, Limgrave va estando bastante avanzado. Podría ir abajo a intentar hacer la península. Pero de momento vamos a intentar hacer todo lo de Limgrave primero. Algo me dice que esto no es lo que pienso que es. Esto es lo que pienso que es. Quiero hacer este evento primero. Y conseguimos una... Arte de la esgrima, una ceniza. Sí, es una ceniza. Bastante chula. De liberar el porte. Con lo cual ese va a ser nuestro evento para ahora. Sí, 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 menos hablar y más. Promete recompensar. I would that depraved. Honestly, God. First he hit him, then he in. And to think, I almost. Bien. Y ahora, como ya habíamos hecho los deberes, vamos aquí. Ya soltamos el fuerte. Mientras están dando leches. ¡Wow! Esta cosa le cuesta girar. Monos, estoy haciendo una distracción. Bueno, perdón. Semi-humanos, estoy haciendo una distracción. ¿No? Ahí llegan. De un lado, unos 5 caballeros y un calabaza. Y de otro lado, ¿un mono? ¿Un mono? ¿Un mono? ¿Eso es todo? Yo aquí haciendo una super distracción y lo único que mandan es un mono. Nota mental, farmear al caballero. Ah, me había olvidado que tienes un tracking especial. Tú no eres nada comparado con el de antes. ¿Sanctuary Stone? No tengo ni idea de qué es eso. Me hacía ilusión el casco. Hay que tener cuidado con las ratas. Esta rata. Y esta rata. ¿Qué quieres hacer? Han llegado a un pacto con las ratas, aparentemente. La luz es un poco especial. Tampoco hay que tener tanto que con las vidas. Vamos a ir gastando. Hola.
Esa es una habilidad fantástica. Que temo que esta hacha no pueda hacer. Debería actualizar las canciones del Final Fantasy con las de la versión de los dos remakes. Tiene buenas canciones. No es una trampa, ¿no? Vale, fuerte conquistado. Sorpresa. Creo que estas cosas no se pueden romper. Pues sí. ¿Cómo es posible que siempre me olvide de eso? Supongo que, y espero que si las rompes, luego al reiniciar la zona no están y entonces tienes... Eso inmovilizado, efectivamente. Bien. Ahora supongo que tengo que teletransportarme hasta... el aspirante a noble para decirle que su fuerte está a salvo. Voy a intentar matar esa cosa, pero no. ¿Tienes una espada? ¡Tienes una espada! No sé cuáles son los espadones que permiten hacer esa habilidad. Pero sin duda quiero probar a farmear esa cosa. Y ahora tenemos que volver aquí. Eso es una... de nivel 1. Siempre viene bien a ir acumulándolas. Por nuestra recompensa. Nunca he hecho esto antes de el otro castillo, con lo cual no sé si esto va a estar... No, creo que primero tienes que hablar con él. Ahora está totalmente vacío de enemigos. Uf, bueno, tengo que hacer un montón de limpieza. Esto está lleno de cadáveres. Creo que he venido para nada. Puede que hasta que no avance en algún otro evento de la historia, no... venga hasta aquí. Evento que puede estar en la zona de... cierta... castillo de tormentas. Bien. Nuestro siguiente objetivo está por ahí. ¿Por qué? Porque hay un Large Club. Large Club. Vamos a ir a por ello. No exploro esas montañas. Iba a pausar la grabación y ir hasta allí, pero creo que es una zona que nunca he explorado. Y la primera vez que hago un camino me gusta enseñarlo.
Ah, qué magnífico sitio también. Casualmente tiene vistas este sitio. Ahí lo tenemos. Domino el camino del palo, soy digno heredero de él. ¡22 de fuerza! Y 100... Creo que el hacha se lo come ligeramente con patatas. Pero tiene un crecimiento de C, tiene un crecimiento mucho mejor en fuerza. Y el moveset es bastante más rápido. Oh, eso me parece a mí. ¿Qué tenemos por ahí abajo? Hay un... Ah, vale, es del otro lado. Aquí tenemos un jefe que... Creo que nos viene un pelín grande todavía. Ah, eso es para magia, es verdad. Como para encontrar ese palo en una partida normal. ¿A quién se le ocurre tirarse por ahí? ¿Alguien más? Vale, no ha sido la mejor idea hacerme la emboscada. Mola que cuando matas al jefe desaparece el icono de ahí, con lo cual ya sabes que no tienes que preocuparte. Bien, nos falta este jefe. Eso de ahí ya lo tenemos. Por aquí. Eso es el pozo, no es una mazmorra. Esto ya es otro. Pues así el marinero, tenemos que ir a por el marinero, es verdad. Para el cual... Esta será la mejor. Ahí. Y ahora cogemos, cambiamos nuestro amado palo por ahora. Y vamos a ver el tema de... las cenizas de guerra. Tenemos la de caer,
No sé cuál será esa. Determinación. Te da sagrado al arma y le cambia totalmente el escalado. Y esto le da mejor escalado. Pero esto le da un escalado de B. Cambia totalmente el arma. No cuando lo utilizas, sino de manera normal. Esto le da un escalado de B. Me había olvidado totalmente de esta cosa. Esto le da un escalado de C. Claro, porque lo puedes hacer estándar o calidad. Esto es como las infusiones anteriores. Creo que no estoy gastando nada en probar esto. Puedo volver a hacer esto, ¿no? Sí, vale. Es que no trasteé mucho con eso. Vale, ¿y esto qué hace? Aquí es donde estaría bien una mínima descripción de qué demonios es Determination. Heavy. Vamos a dar un buen saludo al marinero de Tibia. Si es que conseguimos llegar hasta él, claro. Parece que voy a tener que dar un ligero rodeo. Lo suficientemente ligero como para no tener que pausar. Solo es que subir el puente. Espera. Vamos bien. Aquí hay otra cosa. Y merece la pena. Son tumbas. Sí, merece la pena explorar las tumbas. Esto es una pedazo de tumba. Es el que subió al caballo. Elden Ring llevó un nuevo nivel de saquear cadáveres. Falta una. ¿Una de nivel 6? Esa es una pasada. Ah, claro, todo ese otro lado no lo he hecho. Aquí hay una hoguera. Y aquí hay un mercader ahí. No recuerdo ese mercader. No lo recuerdo en absoluto. Esto se va a poner interesante. Mía por ese caída. Quería que fijases al que estaba justo delante mía, no al que estaba justo bajo mía. Bien, hemos vuelto. ¿Qué tramáis? Bueno, hay una casita aquí.
Ah, y hay una pintura aquí. Es posible que nunca encontrase esta gracia. No recuerdo una pintura aquí. Me habría llamado la atención, sobre todo al principio del juego. Interesante. Vamos a ir a por este que está justo detrás de mí. Justo detrás de mí, pero inalcanzable. Ya temprano consigo un arma de esas. Bien, queremos ir ahora hacia la izquierda. Realmente creo que... tendría que ir desde el otro lado, por aquí. Tiene bastante pinta de que no es el camino normal. Pero no me rindo fácilmente. Y no recuerdo haber explorado esto. He encontrado las aguas termales de los osos. Dejémoslo esta vez. Solo por eso ha merecido la pena el rodeo. Vamos a coger esa hoguera. ¿Lo has buscado? Dos saben jugar a ese juego, tú con la cabeza y yo con el culo. Alexander. Once again, pleasure is mine. I turn beyond and upon this. I heard doesn't the I'm heading to Redmain. I've heard there's to I'm to Redmain. I've heard. ¿Me crees que había algún objeto ahí? Ya que estamos justo al lado, vamos a hacer esto. Uy, tenemos esta mazmorra también ahí. Esa es la mazmorra que tanto me costó encontrar en la partida de magia. De vueltas que di para ubicarla y mira que la conocía.
No está mal. No está nada mal, la aturdido. Bien, tú también tienes un espadón. Creo que había un cofre en la alto, en lo alto de la tumba. Es una lanza lo que hay. No sé si estará arriba. Aparentemente arriba no. Habrá otro cofre por aquí. Simplemente. Es una lanza, no voy a andar dando vueltas por la lanza. Bueno, tenemos bastantes cosas que hacer. Como reventar a cierto marinero de tibia. ¿Esto se notará en esos palos? No recuerdo nunca haber conseguido eso. El casco es un drop ligeramente raro, pero tampoco terriblemente raro. Línea recta. There's more to say, is there? Death has left its mark once again. Ah, the tarnished eye. I'm known as D. Heed my the village here, and worse yet, if you value your life. The village here has turned back. The village here has turned back. Hablando de muerte, tienes un esqueleto en la espalda. ¿Puedes hacerlo bien con él? Este es otro sitio que puede ser interesante visitar al principio del juego, ya que puedes conseguir, si no haces la mini mazmorra del tutorial, puedes venir aquí con una de las espadas que puedes conseguir para abrir mazmorras. Anticlimático. Y conseguir un buen talismán aquí. Tú tocas música y yo te caigo encima. Dios, esta cosa está un poco rota. Vuelve a dormir. Estoy saqueando. Tantas ruinas para una titanita de nivel 1. Creo que no he conseguido ninguna espada más. Para hacer esto.
El santuario de tortuga. No se ponía. Ahí podemos conseguir una talismán de regeneración de estamina. Lo que vendría a ser nuestro viejo amigo el anillo de Cloranti. ¿Has venido aquí? Me has ahorrado el camino. ¿Qué tal con el esqueleto? Then I'll introduce you to Garank, the beast. I have a matter of my own to attend, and the beast himself wishes for someone to take my... What say you? Claro. Very well. Show me your map. I've marked the location for you. It will lead you to Garank, the beast clergyman. A ver. Vale. I have a matter of my own to attend to. I spotted the mark of the centipede. An ill or someone must. Muy bien. Imagino que tendrá que esperar. Bastante, porque eso teletransporta. Una runa de nivel 4. Eso lo quiero. Estás ahí, sí, me imagino, en los torrones estos suelen esconder cositas. Muy bien. No podemos hacer nada por ahí. Y ya que nos pilla de paso, podemos ir a por estas runas. Que están en... aparentemente a mi derecha. Ahora se ha actualizado. Vamos a ir frenando. Y había un mercader por ahí que tengo que encontrar. Ya no me acuerdo dónde, pero tengo bastantes... gracias para teletransportarme y localizarlo. Ya estamos. El mercader estaba... aquí. A la derecha del puente. Yo sí que no me suena haberlo visto. Me quedo con todo, Dios. Tiene una especie de tracking mágico para saber dónde vas a ir en todo momento. Vale, espera que todos los golpes y luego le atacas. Estará aturdido como media hora. Sencillo. ¿Qué mercader será? ¿Y tu burro? No burro, no mercader, es un impostor. Tenitas, wow. Se me han acumulado bastantes. Es una espada normal y corriente. Barda, flecha, flecha, tarro. No tienes nada de mucho interés. Vamos a hacer esas catacumbas.
Y empezamos a tener Limgrave muy, muy trabajado. Creo que de esto me acuerdo cómo llegar sin necesidad del mapa. Lo veremos. Sí, ahora durante un tiempo es difícil que se me olvide. Una buena adquisición la bandana. Esta es una mazmorra bastante cortita. Ah, espera aquí con el tercer golpe. Vale, empezar por ahí. Antes no me salió. Pensé que no se podía hacer. Espera, recuerdo perfectamente que estabas ahí. ¿Puedes volver a la vida? Como que no recuerdo que aquí hay un... ¡Vas para abajo! ¡Te vas para abajo! Ah, pues no. ¿Le caeré encima? Le caí encima. ¿Dónde se pide el de arriba? Tal vez debería ir curándome. Eso, coge flores. Déjame despejarlo. Déjame despejarlo. No funcionan. Me estoy diciendo que no funcionaba porque tenía el icono de la puerta. Joder, qué bien programado. Una puerta se ha abierto. Ya no puedes jugar. Las prioridades bien puestas. Vale, deja de fijar. Más no podía ni desfijar a los enemigos. Ha sido muy peculiar eso. Nunca me había pasado.
Ahora los mato a todos. Buena venganza. Oh, gran guerrera. Saluda mi culo. ¿Para qué hacer un riposte cuando te puedo caer con el culo en la cara? Vale. Hora de irse. Me va a dar pena cuando me quite esa habilidad. Es muy, muy buena. Y lo que provoque aturdimiento máximo instantáneo es maravilloso. Bien. Tenemos un escarabajo aquí. Death Root. Esto es en las catacumbas, era. ¿Hay otras catacumbas por aquí? Ah, vale, así es como se consigue la lanza, saltando desde arriba. Qué raro, he hecho los... Creo que había hecho todas las catacumbas. He hecho muchas veces esas catacumbas. ¿Habrá una puerta secreta? Bueno, lo más importante que sí o sí tienes que coger es la... Uchi. Ah, vale, para eso tienes que ir desde arriba. Tienes que dar todo el rodeo. ¿Dónde está ese invasor? El cual... técnicamente no es un jefe. Pero lo tenemos que matar y creo que estamos medianamente listos. Esto no es una build de magia, con lo cual los invasores... El coliseo está... De que no puedan caerse. Ah, sí, tenemos el Tri-Sentinel también que matar. Me había olvidado de él. Caballero. Estás tranquilamente cabalgando. Eso es una muy buena Ash of War. Imaginaos que vais cabalgando tranquilamente por la montaña con vuestro caballito sin hacer nada a nadie. Y de repente... El tío del hacha viene y os revienta en tres golpes. Os tira el caballo y luego mientras os estáis intentando levantar del suelo os revienta del todo. No te puedo tirar la pelotita si escapas con la pelotita. Ah, no tendré el frasco. No hay problema. Oh. Ni se ha podido intentar curar.
Del... Una lanza. Una maza, perdón. ¿Qué hace esto? ¿Eh? No le veo mucha gracia. Pero bueno. Bueno, ya que estamos, vamos a coger ese objeto así, así que no me dejo nada. Muy bien. ¿Qué más tenemos por aquí? Eso es... Está en el otro lado, ¿vale? Ese castillo está muy cargado, se nota lo que es. Eso probablemente está también del otro lado. ¿Cómo se accede a esto? Eso lo voy a tener que mirar porque no tengo ni idea de cómo se llega. Salvo que... No, esto es un... ¡Esto! ¡Ah, vale! Es una cueva. Para la que apostaré que tenemos que subir desde arriba. Podemos mirarla. ¿Realmente quieres que te tire algo? Creo que podemos subir un nivel. Aunque esta hacha ya tiene un escalado de B, ya es una hacha competente, podríamos empezar a subir la fuerza. Crucible Knight. Ese es mejor dejarlo para luego. Bastante, bastante mejor dejarlo para luego. Probablemente para el final. Bueno, ahora mismo debería hacerle un buen sparring. No debería ser súper complicado. Pero los Crucible Knights se pueden poner muy peleones. Es uno de los jefes con un moveset más chulo y trabajado del juego. Ahora sí, muy bien mirar desde arriba el otro lado. Ah, cómo conseguir el otro. Me falta la lanza. Vale, si la entrada está abajo y desde aquí no la veo, significa que tengo que ir desde el otro lado, la bestia. Pensaba que estaría desde aquí arriba. Por suerte, veo... ¿Lo probamos? Lo probé. Entonces hay una especie de cueva por aquí. ¿Es una cueva? No, es una luz. A ver, me está persiguiendo una cabra. Ahora me dejas. Aquí estás. Oh, qué bien. Estaba empezando a temer no tener ni idea de acceder a este sitio. Ahí están todos disfrutando de una agradable comida, cuando de repente les caigo con el culo en la cara. Los lobos han devorado a los caballeritos. Mételo antes. Hay una razón por la que no tienes hiperarmadura en este tipo de ataques. Estaría demasiado roto.
Hola. Espera, que quiero otro golpe de culo. Tiene un poquito de hiperarmadura ese ataque. Ese es un talismán. Defensa contra el fuego. Mola esto de hacer todo. Una zona antes de hacer nada más. Me está gustando mucho la experiencia. La parte de hora y media lo atestigua. Bien, nos falta este. Aquí tenemos... Eso es del tutorial. Ese es el dragón. La espada doble. Ese es otro jefe que se deja para adelante, que está dejando para más adelante. Y por aquí. Esto creo que está del otro lado. Está en Ghoul Cave y la Ghoul Cave se accede desde... Eso es el Fuerte Gael. Prince of Duelist. Ghoul Cave. ¿Dónde está Ghoul Cave? Justo tendría que estar en el borde. Espera, aquí tenemos. Ghoul Cave. Sí, está al otro lado. Este cuenta como del otro lado. Y esto también. Túnel de Gael. Está a mitad. No sabría decir. Este invasor sí. ¿Qué podemos ir a hacerlo? Es un invasor peligroso. Bueno, creo que podemos hacerlo. A ver que revise el mapa. Me voy a acercar, creo que hay una hoguera aquí. Si sale el mensaje de... Kaelin, nos tenemos que ir. Está bien que tengas absolutamente todo el mundo este gigantesco abierto desde el principio, pero para una primera partida, el centrarte en una isla le da un toque guay. Una de las cosas que me pasó en mi primera partida era que me dejé un montón de cosas por hacer de el comienzo. Hazte formar el huevo. Y luego cuando volví a la primera isla, tenía un nivel muy, muy superior. No, esto es Kaelin, seguro. Va a saltar el mensaje. O esto es Kaelin. ¿Puedes saltar el mensaje? Así me quedo tranquilo. Esto es Kaelin, vale. La iglesia es... terreno totalmente habitable. Creo que había una hoguera aquí al lado. Y sería un detalle hacer recogerla porque este invasor no es ninguna tontería. Me considera que entró en Limgrave aquí. Bueno, la barrera está clara, hay una muralla que separa. Además, no es conseguir ningún objeto, es matar a un invasor. Creo que es juego limpio. Más el suelo todavía no está rojo.
Creo que aparece justo aquí. Ella también tiene ataques. Lo pulsé muy tarde. Pero has venido todo por él. A lo mejor está confundiendo esta hoguera con otra. Maldita sea. Esta hoguera se considera Kaelid. Esto solo aparece cuando te descansar en una hoguera que no es de Liu, de Limgrave, te lleva, provoca ese diálogo y te lleva fuera. ¿Qué significa esto? Pues muy sencillo, el objeto que nos ha dado no lo iba a utilizar de todas maneras, pero no lo podría utilizar. Y en teoría todavía no me he ganado acceso real a la mesa redonda. La mesa redonda solo la puedo conseguir ya que no puedo descansar en ninguna hoguera fuera de Limgrave. La otra manera de conseguir acceder a la mesa redonda es derrotando a Margit. Lo cual realmente me habría gustado hacer para comprobar y tener ese diálogo que acabo de tener. Cosa que creo que haré con otro personaje. Rápidamente me crearé otro personaje y iré a por Margit. Confirmaré que después de eso no está el diálogo. Y entonces en cuanto matemos a Margit con apoteosis, sí que podré utilizar cosas de la mesa redonda. Hasta entonces no. Esa es la limitación. Considero que es juego limpio haber matado a ese bicho porque está en el otro lado de la barrera, pero sí que esta hoguera, a lo mejor el enemigo no, pero la zona sí que ya la considera como ese otro lado. Los objetos que nos ha dado, por suerte, no era una semilla de árbol ni un fortalecedor del frasco, que entonces me podría despistar y mejorarlo sin darme cuenta. Eran libros. Que simplemente no utilizaremos. Bueno, pues nos queda tú. Ah, es verdad, tenemos unas cuantas cosas aquí. Vamos a probar eso. Los considero de un nivel un pelín superior. Son de los jefes que considera fuertes de esta zona. Y es de noche. Vamos a probarlos. Bien, primer paso es esto aquí. Y qué bien. No se ve que estos me lo dan por aquí de noche. En este jefe no es ninguna tontería. Si... Vale, estás aquí hablando normal. Sí que parece que cuando te teletransportas a esta hoguera. A lo mejor tengo que haber hablado contigo primero. No te he visto. Tu nombre es Burn. Déjame
us. Are you here? Does your fate, despite the collapse? Yes, you're a takes me any interest in them. All I know is this. Now's the time to pass. Who? Sí que lo recuerdo de aquel título. Ese está muy bien. Y eso creo que lo podría utilizar con esta arma. Y además se lo hace heavy. Es una pena que solo puedas utilizar uno. Warcry, este también es bueno y también hace heavy. Vamos a probar contigo luego. Vamos primero a probar a cierto pájaro cabreado. A ver. ¿Puedes? Uf. Me va a caer. No me imaginaba, los pájaros suponía que era un salto de nivel. Es una pena que no le puedes apuntar a la pata. Apuntar a la cabeza rompe totalmente el esquema de movimiento. ¿Sigues aquí? Vale. No sé cómo hacer que aparezcas. ¿Es de noche? No. Voy a tener que revisar qué hay que hacer para que aparezca. A lo mejor tienes que haber avanzado en la historia para que salga. Recuerdo que ese jefe me ha pasado en ocasiones de transportarme a esa hoguera y de repente, jefe. No sé ni dónde aparece. Me ha dejado fijarle el cuerpo. Qué bien. Ah, vale. Eso es lo que me dio ahí. Prefiero que tus acompañantes no me fastidiasen. No, el picoteo no. Me está siguiendo el grandullón. Meteros donde nos llaman, cabras. Oh. Tenía que probarlo. Le ganó la espalda. Todo el mundo está a favor del pájaro. Los gigantes, los murciélagos, las cabras. Me ha dado un arma. No recordaba que era este pájaro el que soltaba esa arma. Es muy interesante. Y creo que es de fuerza, pero tienes otra cosa.
Suelta como un chorro mágico. No la veo. ¿Es esto? ¿Qué es esto? ¿Y era esto? Como ponía Branch Sword, la he malinterpretado. Bien. Belvering Hunter. Vale. Será fácil teniendo el nombre localizar por qué aparece ahí. Bien, pues nos falta descubrir el misterio de este. Quitar esto de ahí. Este, el dragón. El dragón creo que lo puedo hacer ahora. Y el caballero este, es verdad. A ver, que ahora tenemos. Tú dime el diálogo que me tienes que decir. Ah, vale. No me tienes que decir todavía ese diálogo porque no he accedido legalmente a la mesa redonda. Tú me darás, pero yo a ti también. ¡Guau! Wow, quedó chulísimo ese salto con la luna detrás. ¿Qué digo tú al albardazo? ¡Golpe de culo! ¡Au! Uf. Sí, fue un momento para hacer el golpe de culo. Uf. ¿Qué tipo de arma eres? Pides de todo. ¿Y tienes un escalador de destreza? No. Cuando el escalador es más grande en destreza que en fuerza, no me sirves de nada. Vamos a descansar en la hoguera. Hero's Grave. Ah, vale, eso debe ser el mazmorra del tutorial. Siete runas. Esos son muchos. Igual puedo sacar otro nivel más. Mil seiscientas. No.
Creo que ni de lejos. Me voy a quedar a un puntito. Bueno, a un par de puntitos. Bien. Dragón. Aquí vamos. Realmente lo mejor sería intentar ir a por Margot lo antes posible. Y así tener el segundo esto de talismán. El noble corriendo por ahí. No está mal. No me curar. A dar coletazo. Esto se acaba. ¿Cómo no? Se olvidé con el típico puntito de vida. El clásico. Espera, eso está en la tumba, ¿verdad? Sí, está en la tumba. Mucho cuidado de no coger el cofre. No me veo, tampoco te hablan. Mira, vídeos. ¿Quién es? Ah, vosotros. Eso por lavar árboles.
Yo sepa que solo está el cofre del transportador. ¿Nadie? Nadie. Cofre transportador, nada. ¿Dónde estará esa llave? Hay más ruinas aquí. Creo que nunca he explorado estas ruinas. No. No me suenan de nada. Pensé que era una rata. Al fin. Hay una cueva aquí. Vale, eso sí que no lo conocía de nada. Absolutamente de nada. Ah, vale, es la típica torre. Siempre están en la típica torre. Los objetos. Protegidos por la rata. Mira qué bien. Con eso podemos conseguir el talismán de las tortugas. Bien, pues aquí acabaremos esta parte por ahora. El orden probablemente sea Margit. Tengo que hacer otro personaje y confirmar que... matando a Margit Boss accederá a la mesa redonda, entonces ya podré subir de nivel más el arma. Después de Margit probablemente bueno, también tenemos que hacer todo esto. ¿Qué es esto? Hay una cueva. Esta cueva. Tendré que confirmarlo, pero creo que es válido. Y esto... Esto es especial, porque para acceder aquí solo puedo llegar si me muevo desde aquí. Tengo que hacerlo desde este otro escenario, con lo cual este jefe no cuenta. Los jefes que no sean accesibles por razones... de que necesitas cosas para desbloquearlos, estarán exentos y estarán ligados a la zona en la que los desbloqueas. Es decir, si para poder acceder ahí necesitamos utilizar esto, cierto teletransporte que está por aquí, entonces ese jefe cuenta como ese teletransporte. Bien, pues este, después probablemente este. Ese no es. Estos de aquí tampoco, porque este jefe está de este lado y está en Gael Túnel. El Gael Túnel tiene una entrada trasera, pero la principal está desde ahí. Y después, probablemente, el Caballero Crucible. Y el Árbol Infestado. Luego Godric y ya podremos hacer esta parte de aquí, siguiente, que bueno, realmente esto es parte del Ingrave y lo podríamos hacer ahora, pero lo haremos todo así de golpe, después. Fantástico. Vamos a gastar las almas y comprobar qué escalado tiene este arma o todo esto. Es decir, ¿cuántos puntos de daño consigo? 76. ¿Y si hago esto? 101. 30. Casi, casi. Tres puntos de daño extra por el nivel. Y aquí me dan...
No hay muchos puntos de vida. Creo que de momento tenemos que priorizar un poco la vida. Lo que más es mejor el daño de un arma, imagino que esto siga la estela del DAR 2 y el DAR 3, es subir, mejora el arma. Lo estuve comprobando en mis partidas de... en mis pseudo speedruns que hacía de armas. Los speedruns de armas, ese sería su nombre correcto. Y prácticamente la diferencia de daño era mucho mejor tener más vida y más estamina para dar más golpes que tener, subirle niveles a la, a el atributo con el que escalaba. Hacía más daño, sí, pero comparativamente con los otros atributos merecía un poco la pena. Y hasta que no era un arma de muchísimo escalado, mejor, más vida y estamina. Bien, pues en la siguiente parte tiene pinta de que vamos a rematar al menos la parte de arriba del Limgrave. Hasta la próxima.